Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted media hora con información para el sector productivo. En esta, la pantalla del campo. Vamos a comenzar el programa con lo que siguen siendo repercusiones importantes acerca de la decisión de Mauricio Macri de quitar definitivamente retenciones al maíz, al trigo, a las carnes, también en las economías regionales, y 5 puntos porcentuales en las retenciones a la soja, del 35 al 30%. Más repercusiones, decíamos, en este caso, con el licenciado Juan Manuel Garzón. Él integra el Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea, el IERAL, y ha hecho un trabajo especial acerca de cómo benefician la quita de retenciones, particularmente la provincia de Córdoba. Lo vemos ya en este testimonio. La eliminación de las retenciones supone una buena noticia para los productores que celebraban en estas últimas horas. ¿Cómo lo van a notar en ese rendimiento económico que ellos decían los había llevado prácticamente a una situación de quiebra? ¿Qué tal, Julio? Mira, la buena noticia es que se cumplió lo que venía prometiendo el presidente dentro de lo que eran las promesas de campaña, era uno de los ejes. Hace aproximadamente 5 meses atrás, acá en Córdoba, fue una de las propuestas que planteó para el campo. Dentro de los primeros días ya lo está cumpliendo, y era algo que se estaba esperando para mejorar lo que eran los márgenes, porque con los precios que se viene manejando de lo que es los granos, no era rentable en muchos casos, según la superficie, lo que era la producción, y no había incentivos para desarrollarlo, principalmente lo que eran los números del maíz, no se agarraban los números, con lo cual esto favorece directamente, impacta en lo que es el precio de lo que va a ser la venta que van a tener los productores, y va a impactar directamente en las rentabilidades que ellos van a poder ver reflejadas. Hoy por hoy, el precio final por el que venden su producto es la pizarra que le da Chicago multiplicado por el tipo de cambio. No, a ver, con el decreto, a partir de la publicación del decreto, se va a reflejar eso. Anteriormente no se reflejaba eso, se reflejaba lo que era el precio de Chicago, menos las retenciones que se venían aplicando, y sobre ese precio de referencia, menos las retenciones, se aplicaba el tipo de cambio oficial. Ajá. Y eso era el resultado de lo que eran los precios de cotización que nosotros manejamos dentro de lo que era Argentina. Y hoy por hoy, el productor, ¿qué va a pagar? ¿Impuesto a las ganancias? Por esta diferencial de precios que va a tener, si el productor tiene tenencia, va a haber el salto de lo que es las cotizaciones dentro de lo que es cada uno de los cultivos, y va a tener que tributar ganancias por las tenencias que ellos tengan. ¿Cuál es el gran cuestionamiento que se tiene que empezar a realizar los productores en materia fiscal? Que están totalmente discriminados, porque ellos tienen que pagar no sobre su costo de producción, sino sobre la evaluación de su mercadería a la fecha de cierre del ejercicio. En este caso, productor agropecuario que sea persona física va a tener que estar pagando al 31 de diciembre por las tenencias que realicen en los tipos de cotización al momento del cierre. Si al momento que él realiza la venta el precio es menor por una cuestión estacional, cíclica, o por una cuestión de mercado, él ya tributó sobre una ganancia ficticia por las tenencias que tenía. Bien. Ahora, cuando hablamos de todos los granos almacenados, se supone una cantidad importante lo que se tiene que liquidar. Se supone una cantidad importante en la que se tiene que liquidar. Se supone que hay muchos de esos granos que están entregados en poder de los exportadores, con lo cual yo creo que se está apostando a lo que es la generación de fondos para tener ganancia en lo que es la tenencia de dólares, y que se libere antes de fin de año la mayor cantidad posible. Y si no es anterior a fin de año, que sean los primeros meses del 2016. ¿Y le alcanza el productor para decir que esto ahora es más rentable que lo que tenía antes, digo, con la baja internacional de precios de los granos, o necesita de la famosa devaluación de la que todos están hablando? Yo creo que es un paso adelante, es una mejora en la situación inicial de los que los productores iniciaron esta campaña. Si vos preguntás en base a lo que se espera respecto del tipo de cambio, el productor está esperando que tenga una diferencial respecto de lo que es adicionalmente a la quita de las retenciones al tipo de cambio. Bienvenido sea la quita de las retenciones, porque ya es un paso adelante. Si más adelante hay un sinceramiento de los tipos de cambio, también sería beneficioso para el productor, porque significaría un reconocimiento de lo que son los valores que realmente se están pagando.
No nos olvidemos que todo lo que son servicios, el tema de lo que es el costo de transporte, el tema de lo que es combustible, ya se están pagando con una inflación superior a la que ha habido en la variación del tipo de cambio oficial, que es lo que termina soportando el producto en el momento de la venta. Hoy por hoy, a muchos productores que no se habían decidido a hacer, por ejemplo, la siembra de maíz, ¿esto le puede llegar a servir como un aliciente? Por supuesto, porque muchos productores no sabían cómo plantear su esquema de siembra para lo que es la campaña presente. Hay muchos que ya apostaron y comenzaron las siembras con lo que es la rotación habitual. Hay otros que han sido más pesimistas respecto de las medidas que pudieran llegar a tener y se volcaron hacia lo que es el cultivo de soja. Yo creo que esto lo que da es un horizonte de planeación que el productor siempre necesita, de saber que no haya distorsiones en el mercado que le impliquen no tomar las medidas adecuadas para la conservación de suelos, no tomar las medidas adecuadas para lo que es situaciones de mercado que pueden ser favorables. Yo creo que la quita de las retenciones favorece a lo que es la previsibilidad del negocio del agro, que hace un tiempo no lo venía teniendo el productor. Lo único que faltará ahora es eliminar los ROAs de exportación. Sería lo que estaría pendiente, que también ya se estaba solicitando que se liberen los mismos. Aseguran que va a ser a partir del 1 de enero. En este sentido, el productor también podrá exportar libremente, no tendrá ningún tipo de traba. Principalmente sobre lo que es el trigo y maíz, que era lo que más condicionaba respecto de lo que es el tipo de exportaciones. Se va a abrir el mercado y va a haber una oferta, y no solamente va a tener la alternativa de entregar producción a lo que son molineros, sino también exportadores. Yo creo que se va a empezar a sincerar el mercado y le va a dar transparencia para que pueda moverse normalmente, como han sido anterior a todas estas medidas que fueron distorsivas de lo que es el mercado. CEFAR, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, línea completa de repuestos, servicio permanente de mantenimiento. CEFAR, tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Allí la palabra del licenciado Juan Manuel Garzón. En un ratito nos vamos a Río Cuarto, pero también vamos a analizar qué puede llegar a pasar para el sector ganadero, que por supuesto ha celebrado la quita de retenciones. Todo esto en Mundo Agro, que ya sigue tras la pausa. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés.